Buenas, después de que varias personas me hayan pedido que yo haga un tutorial de punto de cruz, os vengo a explicar. Soy muy, muy, muy nueva en estos lares, muchísimo. Con lo cual, no os voy a traer un tutorial de punto de cruz, básicamente porque, comparado con todo el mundo, no tengo ni pajotera idea. Vale. Pero os voy a traer, como veis en el título, qué gente sigo yo de YouTube y con quién he aprendido lo que sé. Con quién he aprendido lo que sé y quiénes me han animado a empezar con el punto de cruz. Bien. Yo llevaba mucho tiempo, sigo hace mucho, a un té con Manuela y ella enseñó sus cositas a punto de cruz. Y a mí ahí me empezó a picar la curiosidad. También os voy a dejar todos los canales en la cajita de info, o sea, no pasa nada. Si veis que algún canal se me... o sea, lo digo rápido o algo, tenéis los links abajo, lo cual no vais a perder a nadie. Manuela pues ya empezó a dar el gusanillo porque veía cosas buenísimas diciendo ¡qué bonito! Me gustaría a mí empezar con la aguja porque me apetecía empezar. Luego descubrí, no sé cómo, una de estas que YouTube te empieza a mandar donde... a lugares recógnitos de YouTube y apareció el canal de Punto de Cruz con Vero. La llevo siguiendo muchos, creo que la llevo siguiendo 2 años. Hasta hace nada, yo, hasta hace menos de un mes, cuando os enseñé el caballito, yo no había tocado una aguja. Vamos, yo zurcir calcetines, no os enseñaré los calcetines como los zurzo, porque las agujas y yo no nos llevábamos bien. Ahora estoy empezando a aprender. Aunque el bordar a punto de cruz y zurcir calcetines no tiene nada que ver, lo único parecido es la aguja. Y el hilo, pero tampoco. Pues, para que veáis mi desconocimiento total, ¿vale? Pues yo la vi y decía, eso tiene que gustarme. Eso me tiene que gustar. Digo, bueno, vale. Lo dejo ahí como posible hobby. Bueno, pues la llevo siguiendo muchísimo tiempo. Y yo veía sus trabajos, son preciosos los que hace. Y yo tenía ahí el gusanillo. Digo, ay. Pero ¿y si no lo hago bien? ¡Ay, que no! Tal. Es que... ¿sabéis? El pistoletazo de salida ya directamente me lo dio Janice Teachers. Empezó a subir... La descubrí... Tampoco recuerdo... O sí, buscaría punto de cruz y me salió ella. No, miento. Y no la tengo aquí apuntada, pero voy a daros el nombre del canal exacto. Pantalla para allá. Voy a daros el nombre exacto porque de ella el canal es bastante largo. Uy, YouTube. Porque la sigo hace mucho tiempo. A ver si la encuentro. A ver. A ver, ¿dónde estás, hija mía? Pues es un canal que sigo hace muchísimo tiempo. Con... ¿qué ha pasado aquí? ¿Se han cerrado así las cuentas? Bueno, la sigo buscando, no pasa nada. Eso es el teclado que le hemos cambiado, ojo. ¿Cómo puede ser? Ah, dijo, leñé que no puedo entrar en mi propia cuenta de YouTube. Esto no puede ser. Ah, ya, sí, me faltaba un S. Beauty and Nails, belleza, costura y cocina. Pues la llevo siguiendo muchísimo tiempo, creo que prácticamente desde que abrió el canal. Lo que pasa es que no con esta cuenta, sino con mi cuenta personal. Me resultó curioso porque ella empezó a subir vídeos de punto de cruz, los de sus creaciones,
y nombró el Flosstube. De ahí descubrí a Jani y con ella fue el pistoletazo de salida y ya me terminé de animar. Más que nada porque Jani hace bordando conmigo. O sea, se coge con la cámara, con una aguja, y se pone a bordar y se pone a charrar. A hablar. Esa paz, esa relajación que transmite, me los veo en inglés y mi inglés no es muy bueno. Más bien, es muy malo. Pero la entiendo perfectamente, puedo seguir el ritmo, la relajación, la calma, la tranquilidad. Dije, necesito eso. O sea, necesito eso ahora mismo en mi vida, pero ya. Vale, necesito, o sea. Cogí la aguja y me puse a tejer. O sea, me puse a bordar. No hay más. Por ahora lo único que sé hacer son puntos normales. O sea, la cruz. Que viva, por ejemplo, punto de cruz con Vero. Tiene varias formas de iniciar y terminar la labor en sus tutoriales. De ella me he visto muchos vídeos. También he buscado por internet, bueno, que las cruces te las ponen en cualquier esquema, cruces normales. Te las ponen en cualquier esquema como se hace, no es difícil. Es meter el hilo siempre por una punta, sacarla por otra, meterla por una y sacarla por otra. No es, es hacer la cruz siempre en el mismo sentido. Y ya está, de ahí no paso, sota, cabello y rey. Si se saca por aquí, se mete por aquí, se saca por aquí, se mete por aquí. Ya está, no hago más. No hago todavía punto lineal, o sea, voy a cruz, punto, las cruces, se acabó. Y nada de medias, normales. Por eso digo que estoy empezando muy mucho. Por eso empecé con un kit de los chinos, para ver si me gustaba, para ver si me relajaba. Por eso, de golpe y porrazo, han venido tantas cosas de punto de cruz, para ver si me seguía enganchando y me seguía gustando. Sí, me ha encantado, sí. De hecho, me parece una manera genial de relajarme un ratito por las noches. Ayer estaba viendo The Walking Dead y yo estaba con la aguja. Así que, genial. De hecho, avancé más con The Walking Dead que con la mitad del tiempo que llevo tejiendo. Llévate días engancha y en una horita de The Walking Dead con los zombies, plim, plim, plim. Al grano, que me voy. A partir de Jani, ahí ya empecé a descubrir a más gente. Punto crucero a love. Tiempo entre cruces, tiene una cantidad de vídeos y enseña de una manera genial, muy muy buena. También descubrí a las puntadas de Alicia, que está empezando. El canal está empezando muy poquito, lleva muy poquito tiempo, pero me gusta mucho. Enseña sus creaciones, son una monada. Y María José Pecellín, tengo un vídeo pendiente por ver de ella, que lo acaba de subir y me he dado cuenta justo cuando estaba poniendo para que no se me olvidara nadie. Y tengo que ver cómo ha quedado, porque la sigo por Instagram y quiero ver cómo va. Es un vídeo con las creaciones que ella va haciendo, que eso lo haré yo más adelante, cuando acabe. Ahora estoy con el Yin-Yang de los gatos, que ya os lo dije. Y hasta que no lo acabe no voy a empezar otra, porque la verdad el dragón la tengo parada y no me gusta nada. El dragón este de los chinos me parece horrible, no lo puedo hacer. Pero el ejército japonés de no, ni de coña, pues no me gusta nada. Está mal puesto en la tela, como no tengo el patrón me parece muy muy malo. O sea, pero ese jerezquín me parece horrible. Y lo dejo ahí por si acaso, yo que sé, me quedara sin ninguna labor y tuviera el mono, lo tengo ahí aparcado, pero muy aparcado, porque no me va. Pero bueno, me vuelvo a ir por los cerros de Úbeda como de costumbre. Realmente no podría quitar a ninguna de las que he nombrado. Quizá las que más... ¿a quién recomiendo más para aprender? Para aprender. Dios, me he metido eso en un berenjenal. Punto de cruz con Vero para aprender a iniciar la labor. Pero es que yo creo que como vi tantos vídeos, no estoy segura de quién empezó. Porque no recuerdo si lo puso tiempo entre cruces, no recuerdo ya si fue punto de cruz con Vero.
No, Punto de Cruz con Vero creo que tiene un vídeo de las diferentes formas de iniciar una labor. Que eso ya fue. Tírate a la piscina ya, venga, 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 venga. Entre Jani y sus borda conmigo. Vero con sus inicios de labor, inicios y fin de labor. Jani con su forma de esconder los hilos, que yo lo escondo por detrás. Creo que alguien más se me olvida que tiene un vídeo de cómo hacer las terminaciones. O sea, fue un no parar y decir, venga, va, tú también. ¿Sabéis? Así que no puedo eliminar a ninguna. Todas las recomiendo. Ya sea porque enseñan las labores, hacen reviews de hilos o cualquier cosa. Por ejemplo, Beauty and Nails ha subido hace nada una review de unos kits de los chinos, de sus chinos, de Barcelona. Mucho mejor que los míos, ya de ahí no. Los kits son muy similares a los que venden en AliExpress, según he echado el ojo, porque lo vi ayer. Sí, que lo subió ayer, tal cual. Ella tiene varias. Ha colaborado con Hilos Panda y tiene una review de los hilos. Os lo recomiendo bastante. Jani por su tranquilidad y su relax. Vero por cómo explica las cosas. Tiempo entre cruces también me gusta mucho. Tiene muchos vídeos bastante chulos que también la recomiendo bastante. La verdad es que no me sé cómo se llama, la pobrecita. Me da rabia, pero es que no me sé su nombre. Punto crucero. La gata se me acaba de resbalar con lo con el. Con el paquete de folios de la impresora. Punto Crucera Love con sus reviews. Por ejemplo, gracias a ella me cogí los hilos de Teddy. Todavía no los he probado porque como estoy en una labor de blanco y negro, todavía no he cogido los hilos de colores. Pero poco a poco. Y las creaciones, las compras, todo. Dios, me la escribieron los mosquitos. Todo. María José Pecillín por sus creaciones y las puntadas de Alicia. Por su constancia también, porque está haciendo cada proyectazo enorme que yo lo veo y digo, madre del amor hermoso. Y yo que con un caballito me tiré casi un mes con la aguja. Pero bueno, eso es normal porque estoy empezando y no se coge el ritmo tan fácil. Así que nada, espero no haberme ido por los cerros de Úbeda como de costumbre, que yo creo que ya os he hecho un tour por Úbeda y sus cerros, pero más de una vez. Así que nada, espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya servido. A las que queréis empezar, pues os animo a eso, o sea, no hace falta que os gastéis una pasta. Lo digo siempre, con todas estas cosas. Sí, los hilos de DMC tienen que ser la leche, pero es que tienen que ser la leche. Pero es que o no siempre se encuentran o no siempre puedes gastarte ese dinero si solo sabes que vas a probar. Si vas a probar... Casi que os digo, si os gustan el kit de AliExpress, alguno de los dos kits de AliExpress que yo me cogí la última vez, o mirad en AliExpress un kit, no digo, o en los chinos si encontráis un kit decente, probad uno. Uno que venga con los hilos, la aguja, solo es para probar. Si os gusta, veis que os gusta, os relaja, se os da bien, ya seguid más para adelante y os compréis lo que queréis, como si os queréis hacer absolutamente toda la colección de DMC y queréis bordar solo con DMC. Que lo veo maravillosamente genial y magnífico si podéis hacerlo. A mí es que no me llega el presupuesto, si no lo haría. ¿Vale? Pero para probar, si os limita el precio de los hilos y os limitan todas esas cosas, o que no encontráis la tela. O que vale una pasta, porque aquí tengo una mercería aquí al lado que fui a preguntar el otro día. Entré así con la excusa de, dame una aguja de punto de cruz del 26. 25 céntimos. Que tampoco me... Dame una aguja de punto de cruz. ¿Tenéis agujas tal? Ya fiché que todos los hilos que tenía eran anchor. Y ya pregunté así de paso, como quien no quiere la cosa. Pregunté por a qué precio tenían las telas. Tenían... El metro de Aida, que no sé si es Aida porque pregunté tela de punto de cruz. Porque anteriormente pregunté por la Aida y dije, ¿qué es eso? Y yo. Pues vale.
Pues entré y pregunté, tela de punto de cruz, y me dijeron, tengo blanca, crudo y negro, 9 euros el metro, y es de doble ancho. Pero ancho era bastante, y era un metro. Vale, ya sé dónde encontrar tela. Que tampoco hace falta, que tal, puedo cogerme medio metro y ya está. O que me vendan un metro, que no pasa nada. Pero ya sé dónde tengo la tela cerca. Habrá que probarla, claro. Pero que no pasa nada, que si os veis limitados por eso, que os compréis, probéis un kit de los chinos. De AliExpress, ojo. Medianamente decente. Yo sé que los kits estos azulitos son boni, son buenos. O por lo menos tienen buena pinta. Los dos míos, que me cogí, que fueron 2 euros, fueron muy buenos. Si os gusta, pues más adelante, vamos, os podéis comprar lo que queráis. Pero que no limitéis por la pasta, si literalmente, porque empezar, porque para empezar pueden haber cosas asequibles para ver si os gusta o si no. Y luego ya te perdíos al río. Vale, no sé si me explico. Así que nada, lo dicho, espero que os haya servido. Un besazo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, cuidaos.